Cuando tenía 2 o 3 años, estaba viviendo con mi mamá y mi papá, mi abuela, Graciela, y mi abuela salió a lavar los platos del almuerzo, y cuando ella salió a lavarlos, ella la mataron y yo estaba ahí con mi primo. Mi papá lo mataron. Yo no estaba seguro cómo, digamos, las personas que lo mataron tal vez iban a venir a mi familia a matar a los demás. Todo el pueblo que había delincuencia, mataban mucho a gente y también mataron a un tío mío con un machete, lo mataron. Mataban a personas, lo tiraban en la calle 11. Lo mataron por gay, por maricón, dice. Terriblemente, si se supiera como hoy en día, mañana te podían hallar en la calle muerto. Es la delincuencia. Hay muchas maras tratando de presionar a los jóvenes porque fácilmente se dejan influenciar. Ya, o sea, una pandilla quería que yo entrara a ser parte de ellos, porque si no, o sea, y me iban a matar. Bueno, la primera vez me dijeron que me iban a matar a mí. Entonces, yo les dije que no, porque yo no quería. Tengo a mi hermana y ellos tratan de acosar a mi hermana, porque cuando miraban la oportunidad de que no había nadie a su alrededor, trataban de tocarla. Cosas así, ella no se puede defender. Mi abuelo ya está un poco señor, ya está mayor, no puede hacer mucho. Entonces dicen, vamos a matar a tu abuelo, le vamos a hacer algo a tu hermana. Son muchas amenazas. Psicológicamente te va matando.